En el piso del canal, uno de los candidatos a diputado nacional por el Frente Todos en la provincia de San Juan, el señor Luis Rueda, a quien inmediatamente lo saludamos. Luis, es un gusto tenerte con nosotros. No, gracias a usted, muchas gracias. Bueno, un placer. Muy bien, gracias. Bueno, seguramente días muy movidos, muy agitados con esto de recorrida, de campaña permanente, ¿no? Sí, ya son los últimos días, ya falta poco y la idea es llegar a cada uno de los rincones de la provincia. Así que bueno, nos estamos repartiendo con los candidatos. Yo este fin de semana fui a Calingasta también, ya hemos hecho casi todos los departamentos alejados. Así que muy bien, llevando nuestras propuestas, escuchando mucho también, es un ida y vuelta. Bien. Así que muy bien, ahora que una campaña tranquila. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Qué les dice? ¿Cuáles son las inquietudes? Eso de escuchar mucho, digo, ¿qué es lo que reclama la gente? No, bueno, depende por ahí en cada departamento, por ahí también hay cuestiones que uno traslada al intendente o al mismo gobernador. Nosotros obviamente, si los sanjuaninos lo deciden, vamos a defender un proyecto nacional, vamos a ser diputados nacionales y por ahí nuestra tarea va a ser otra, más allá de las inquietudes que se hacen a los departamentos. Pero bueno, de cada una de las reuniones, de las visitas, van surgiendo también alguna propuesta. El otro día, por ejemplo, estuve en una reunión con jóvenes y bueno, nos llevamos temas que plantearon ellos mismos sobre cuidado del medio ambiente, el trabajo joven. Bueno, muchas inquietudes que tienen diferentes sectores. Por ahí hemos estado con cámaras también o con el sector privado, que bueno, van inquietudes con respecto a la producción. Variado, muy variado. Y los jóvenes que hoy por hoy son los que necesitan de propuestas, necesitan que se les hablen a ellos particularmente, porque es como que en política en general no se los tiene en cuenta, ¿no? Y son los que se van del país, lamentablemente. Hoy muchas veces emigran hasta de la provincia, ¿no? Sí, yo creo que acá en San Juan es diferente la situación. Acá se está apostando mucho a la juventud. Se los trata de hacer... Hay programas específicos para los jóvenes. Tal cual, para los jóvenes. Se está trabajando muchísimo con la dirección de la juventud. El gobernador permanentemente también está acompañando a este sector, que es muy importante, son el presente, obviamente, y el futuro de nuestra provincia. Y ellos tienen muchas ganas de participar. Ahora en la misma tarde tuve también en una reunión con jóvenes de toda la provincia y están participando, proponiendo, tienen muchas ganas. Tenemos que cuidarlos mucho para que ellos tengan posibilidades también de adquirir, primero de adquirir experiencia, que es una de las cuestiones que por ahí se exigen en el sector empresarial. Bueno, obviamente para empezar a trabajar en cualquier lugar les piden experiencia, que es una de las cosas que nos plantean, que se le dé posibilidad a través de becas para ellos empezar a adquirir esa experiencia que tanto se necesita para empezar a trabajar. Bueno, hay que escucharlos mucho, los jóvenes tienen muchas ganas. Y hay que hacerlos sentir parte, no solamente que participen, sino que sean parte. Sí, nosotros hablamos permanentemente con Emiliano Paradiso, el director de Juventudes, y él nos cuenta la realidad de los jóvenes en todo el departamento, ¿no? Y que tienen mucha vocación de trabajo, mucha voluntad de trabajo, jóvenes que a lo mejor no tienen terminado el estudio secundario, quieren progresar, quieren capacitarse, y el objetivo de los programas es eso, capacitarlos, ¿no? Tal cual, capacitarlos cada vez... El mundo exige más capacitación. También, obviamente, por ahí... ayer estuve, por ejemplo, en Calingasta y se están llevando carreras universitarias para ese departamento. Exactamente. Me pedían también por ahí algunos... O capacitación sobre algunas actividades, por ejemplo, plomería y eso, que también es una salida laboral que les permite por ahí hacer frente también a las necesidades que van habiendo en los pueblos o en las comunidades. Así que bueno, se está trabajando mucho, microemprendimientos también para los jóvenes. Es uno de las materias que más se trabaja en la provincia. Sí, Luis, si tenemos que hablar de algún proyecto específico que te interese para los sanjuaninos, digo, de llegar al Congreso Nacional, ¿cuál sería? Bueno, yo siempre he trabajado en el sector privado, en el sector productivo. Las economías regionales, defender economías regionales, proyectos que vayan a ayudar a los pequeños productores, me parece que va a ser una de las cuestiones a tratar. Por eso estoy escuchando a muchos productores que tienen algunas problemáticas. Estamos, por ejemplo, en un año complicado con respecto al agua, que hay sequía y hay que cuidar mucho ese recurso. Entonces, por ahí, en ayudas para ellos para que puedan optimizar el sistema de riego. Bueno, son por ahí proyectos que me interesaría mucho trabajar. Obviamente también seguir apoyando mucho al sector minero, que es un sector que,
que le da muchas fuentes de trabajo a los sanjuaninos y un sector muy importante para la provincia. Y el sector productivo particularmente, que es un sector que demanda mucho apoyo del gobierno nacional en cuanto a apoyo económico, fundamentalmente para concretar los proyectos, ¿no? Tal cual, es un trabajo en conjunto, nación-provincia. Permanentemente estamos con visitas nacionales o ministros nacionales que reconocen el buen trabajo que se está haciendo en San Juan, que se apuesta mucho al sector privado. San Juan es una de las provincias, después de Tierra del Fuego, que más puestos de trabajo ha generado para el sector. Y que menos desempleo tiene. Exactamente. Y esto es porque, bueno, obviamente hay un gobierno que ayuda mucho a este sector en situaciones complicadas. Obviamente esta pandemia los complicó mucho. Hubo actividades que estuvieron por ahí paradas o que tuvieron resentidas. Y el gobierno ayudó a través de subsidios o créditos blandos para que obviamente pudieran hacer frente a esta crisis que atravesamos. ¿Y cómo se hace para llegar a tantos sectores, a tantos ciudadanos, con todas las limitaciones que nos impone la pandemia, ¿no? Me imagino que no debe ser fácil la campaña. No, es una campaña diferente. Es diferente. Pero bueno, tratamos, cuidando protocolos. Uh-huh. Ustedes han visto en todas las actividades que hemos hecho, es más, hasta con la misma visita presidencial, tratamos de que sean muy limitadas las reuniones. Lo hacemos también mucho vía Zoom. Estamos teniendo mucho contacto vía Zoom para poder llegar a una mayor cantidad de sectores o por ahí también de llegar con nuestro mensaje a todos lados. Es una campaña típica, pero bueno, estamos tratando de hacerlo de la mejor forma y que llegue nuestra propuesta a cada uno de los rincones de la provincia. ¿Y en los departamentos cómo se hace para llegar a todos? ¿Se hace una reunión masiva o se atiende particularmente a cada sector en específico? No, se van haciendo reuniones con pequeños grupos. ¿Con pequeños grupos? Sí. Claro. Los vecinos... por ahí visitas vecinos que se van haciendo con muy poca acompañamiento. Por eso no hemos dividido también los candidatos. No vamos todos juntos. Exacto. Para que no haya mucha participación de la militancia o quienes nos acompañan. Son grupos muy reducidos. En cada uno de los lugares cuidamos eso, que es lo importante, porque tenemos todavía una pandemia que está ahí, que hay que seguir cuidándose, si bien nos lleva mucha tranquilidad que venimos con un buen ritmo de vacunación. Yo en la mayoría de los lugares donde he ido, ya quienes he visitado estaban con una o con dos dosis ya de... Exacto. La vacuna, y eso, bueno, obviamente te lleva una tranquilidad, pero lo mismo, hay que seguir cuidándose. Sí. Hay por ahí variantes que entran al país y que complican. Seguro. Entonces, bueno, hay que cuidar la salud sobre todas las cosas. Y que uno nunca sabe cuándo va a terminar, ¿no? Cuando vemos... Parece tal que cual, comenzamos tal cual. A hablar de la pospandemia, aparece la variante Delta tal, y aparece... Tal cual. Entonces, bueno, hay que seguir cuidándose. Hemos hecho ya un gran esfuerzo. Seguramente ya falta poco para que salgamos. En estos momentos estamos en una buena situación, más allá de, obviamente, que siguen habiendo contagios, pero son menos. Pero lo mismo, hay que cuidarse mucho, hay que ser solidarios. Y, bueno, yo creo que es el último esfuerzo. Ya vamos a salir pronto de esto y vamos a poder... hacer el cumpleaños, que vos me dijiste que lo hiciste medio limitado, bueno, sí, lo vamos a poder hacer más grande. Exactamente. Pero es una buena excusa también para no invitar, ahí sí, que exactamente. Así todos que aquellos que quieren casarse. Claro, ha sido buena y para tirar un poquito más, así que bueno. Luis, bueno, se hace seguramente difícil, no solamente por el tema de la campaña, sino también con todos los argumentos que grime la oposición, ¿ah? La situación económica de las empresas, que el gobierno nacional no le presta importancia, con todo esto de la pandemia que ha quedado toda la situación económica muy, muy complicada, ¿no? Y si a eso se le suma la foto del presidente del festejo en Olivos, etcétera, etcétera. Digo, son cuestiones que para ustedes que son oficialistas, ¿cómo lo toman, cómo afrontan todo esto? Bueno, si la gente habla de eso. No, primero con respecto a las críticas al gobierno nacional, me parece que tendrían que ver también que ellos fueron parte de un gobierno hace muy poquito fueron parte de un gobierno que dejaron al país muy complicado de lo económico, endeudado, con una situación complicadísima. Y obviamente cuando el nuevo gobierno empezó a gobernar, bueno, se encontró con una pandemia que afectó al mundo de lo económico. Y que nadie lo esperaba. Exactamente. Estaría bueno que en vez de criticar también propusieran, porque cuando a ellos les ha tocado ser parte del gobierno nacional no han hecho nada. Además, han prometido muchas cosas. Yo me acuerdo que prometieron durante la campaña pobreza cero para el país y dejaron a muchos más pobres. Vamos.
Muchos más una pobres. Una propuesta que quedará en la historia. Que quedará en la historia, sí, que muchos les creyeron, sí, y después no cumplieron. Entonces tendrían que hacer una crítica también a ellos mismos. Una mea culpa. Exactamente, una autocrítica y ver que hay que proponer, no hay que utilizar o hacer política por ahí con la pandemia. La pandemia obviamente afectó. Con respecto a lo otro que me decía, por ahí que han salido fotos, videos, el gobierno nacional, el presidente, ha pedido disculpas, obviamente se ha puesto a disposición de la justicia para que investigue como corresponde, y bueno, obviamente será la justicia la que resuelva si corresponde algún tipo de sanción, pero la preocupación también de la gente pasa por otro lado, pasa cómo salimos de esta situación económica complicada que atraviesa el país, que ya venía obviamente antes de la pandemia y que esta pandemia obviamente la acentuó más. Seguro. Y esas son las cosas que tenemos que proponer, quienes tenemos responsabilidades, proponer cosas para, bueno, para entre todos salir de esto. Luis, vos llegaste como tercer candidato después de un acuerdo que se llevó a cabo entre el bloquismo y el obviamente el justicialismo, ¿no? ¿Cómo se trabajó esto desde el bloquismo como para llegar a este acuerdo, teniendo en cuenta que en algún momento hubo muchas voces disidentes dentro de tu mismo partido, ¿no? No, no muchas. Hubieron algunas voces, exactamente. Algunas. En 30.000 afiliados, sí. Que haya dos o tres que por ahí no están de acuerdo, normal. Claro. Pero el partido lo decidió orgánicamente. Los 22 comités departamentales apoyaron. Se aprobó en la convención también, o sea, no es que Luis Rueda tomó la decisión de acompañar el frente. Total. Y lo ha hecho el bloquismo porque es un frente que le ha hecho bien a San Juan, un modelo que ha funcionado en la provincia, como siempre hizo el bloquismo, estuvo del lado de la gente, acompañando a la obra pública. En San Juan se sigue apostando muy fuerte a la obra pública, cerca del 25% del presupuesto de la provincia va destinado a eso. A seguir construyendo viviendas, a seguir construyendo hospitales. Entonces, no fue difícil decirle a los bloquistas que acompañaron. Convencer, no fue no, difícil. No fue difícil. Nadie tuvo reparos en acompañar. Obviamente pueden haber algunos que no están de acuerdo. Ellos tienen la libertad de, obviamente, claro. De tomar la decisión. Mientras que no sigan utilizando el nombre partidario para irse a otro frente, obviamente está la libertad de hacerlo. Bien. ¿Y de estas elecciones depende algo en el futuro del bloquismo? Por ejemplo, para ir solo independiente en las próximas elecciones. Sí, todas las elecciones son importantes para los partidos. Si bien estamos dentro de un frente, te marca también en los departamentos a ver cómo estamos. Hay muchos dirigentes que se están posicionando. Tenemos tres intendentes también. Que tienen que hacer una buena elección, ¿sí? Que el frente tiene que hacer una buena elección. Acá no se están disputando cuestiones solamente, a ver, de personales, se está debatiendo un proyecto. Entonces tenemos que por ahí dejar esas aspiraciones que son legítimas. Totalmente. Obviamente son legítimas, pero hay que dejarlas de lado, trabajar por el proyecto provincial, porque bueno, a San Juan le tiene que ir bien y a ver, obviamente van a salir, como te repito, algunos que puedan llegar a tener alguna aspiración al 2023, pero el objetivo ahora es otro. No, seguramente. Yo siempre lo digo, el bloquismo tuvo históricamente una formación de cuadros espectaculares. Los mejores economistas. Grandes cuerpos técnicos. Gracias al trabajo del bloquismo a nivel nacional se aumentó la coparticipación. Tal cual. Fue una gran conquista del bloquismo. Entonces, seguramente no están ausentes, están dormidos y hace falta incentivarlos de alguna manera como para que vuelvan a ser, ¿no? Sí, sí, lo están haciendo. Mira, hay dirigentes históricos como Maratta, Polemán. Que están acompañando, me acompañan en las reuniones, están participando en el cuerpo técnico, Ubaldino Acosta Hijo también, están acompañando, es más, Laura Dámoli también, que es la vicepresidenta, ella también cumple una tarea muy importante desde lo privado. Casi candidata, estuvo sí, ahí. Sí, muy sí, sí, estuvo candidata, bueno, después obviamente se decidió llevar una lista única, fortalecer por ahí el frente porque podían haber algunas internas departamentales que después iban a ser difícil de sanar para las elecciones de noviembre. Entonces, bueno, se decidió ir en una lista. Creo que en otros frentes también lo han hecho así, o por lo menos creo que la izquierda son los únicos que van a las PASO, todos los otros llevan una lista de unidad.
Así que me parece lo mejor. Y estamos ahora, obviamente, proponiendo algo para la provincia, como Frente Todos, todos juntos. Para la parte final de la campaña, ¿qué es lo que queda del Frente Todos? ¿Recorrer algunos departamentos específicos que le falte? Sí, terminar de recorrer, obviamente, la provincia, muchas reuniones con diferentes sectores también. Escuchar mucho, de ahí se van a elaborar propuestas también. Tenemos nuestras propuestas, somos parte del gobierno y es nuestra obligación también todos los días proponer, pero también escuchar, hay que escuchar mucho. De cada uno de los sectores uno también se lleva inquietudes y no lo hacemos solamente porque estamos en campaña, lo hacemos permanentemente. El gobernador todos los días recorre la provincia, lo ha hecho durante todo este tiempo que lleva como gobernador y quienes lo acompañamos en el gabinete también lo hacemos. Bueno, Luis, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Seguramente será la primera de muchas charlas que tengamos, no solamente como candidato, sino también hay que reconocer que sos uno de los funcionarios del gobierno y que estás más cerca del gobernador, así que siempre tenés respuesta para todo. Muchas así gracias. Que, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, muy bien. La parte política de Dinámica Informativa en la apertura del programa con el señor Luis Ruedas, candidato en tercer término a diputado nacional por el Frente Todos. Vamos a una pausa, luego seguimos con más Dinámica Informativa.